Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 4.1, cantidad de información e intercambio. Esta clase pertenece al módulo 4 dedicado a la teoría de la información en la criptografía. En las siguientes diapositivas te muestro los títulos de las 38 lecciones que ya han sido publicadas en este canal Class4Fit con un total de 22.125 visualizaciones a fecha de hoy, 17 de noviembre de 2020. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Cómo estamos, encantados de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy iniciando un nuevo tema. El módulo 4, teoría de la información en la criptografía, con la lección 4.1 de título Cantidad de información e incertidumbre. Nuestra agenda va a ser la siguiente: 1. Definiciones de información y teoría de la información. 2. La figura de Claude Shannon. 3. Cantidad de información asociada a un mensaje bien sea un análisis en función de su extensión, un análisis en función de su utilidad o bien un análisis en función de su probabilidad. Y terminamos la lección de hoy con cuatro definiciones de incertidumbre y de cantidad de información. Pues bien, comencemos con las definiciones. Primero que nada tenemos que definir información. Habrá seguramente muchas definiciones de información, pero aquí vamos a dar una más o menos personal es el conjunto de datos o mensajes inteligibles ya más adelante cuando hablemos de eh, la distancia de unicidad hablaremos qué significa los mensajes inteligibles y no inteligibles pues bien un conjunto de datos o mensajes inteligibles creados con un lenguaje de representación y que debemos proteger ante las amenazas del entorno durante todo su ciclo de vida ya lo hemos dicho en clases anteriores durante la creación, el almacenamiento, la transmisión, la gestión y la eliminación de esa información, usando, por ejemplo, técnicas criptográficas. Una vez que conocemos más o menos lo que podemos entender por información, deberíamos definir qué es la teoría de la información, lo que estudió Claude Shannon. La definición de teoría de la información es la siguiente. La teoría de la información mide la cantidad de información que contiene un mensaje a través de un número medio de bits necesarios para codificar todos los posibles mensajes mediante un codificador óptimo. Si os dais cuenta, en esta diapositiva he puesto en color celeste, en color azul, pues algunas cosas que nos han colado ¿no? en la definición. Nos han dicho de que mide la cantidad de información. Bien, ¿qué es cantidad de información? ¿Cómo se mide la información? Tenemos que verlo en la clase de hoy. Luego nos habla de un número medio de bits nosotros conocemos eh, lo que son pues, eh, los distintos alfabetos pues el código ACI con sus 256 caracteres es decir que tenemos un byte formado por 8 bits si esos 8 bits son bits de datos y no hay ningún bit de paridad pues entonces tendremos 2 elevado a 8 representaciones o bien 2 elevado a 8 igual 256 pues caracteres ACI. no pero qué significa el número medio de bits también pues algo que tenemos que ver en las próximas clases en este capítulo número 4 y y por último, habla de codificar todos los posibles mensajes. Hasta ahí no hay ningún problema, pero mediante un codificador óptimo. Tampoco conocemos qué es un codificador óptimo. Sabemos que existen distintos códigos, ¿no? El código Baudot, pues el código Morse, usados en, 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 la, en la línea de telegrafía antigua, ¿no? Eh, pues el, usamos el código ACI, el código ACI extendido. Hay una, un, una cantidad de códigos posibles que se puede utilizar. El código hexadecimal, en fin, pues podemos eh, dar una cantidad de códigos distintos, pero sencillamente sabemos que con el código... Lo que se hace es que representamos algo mediante pues, un conjunto de signos o números o letras o números y letras como sería el código hexadecimal, pero no hablamos de un codificador óptimo. También más adelante en este capítulo 4 veremos qué es un codificador óptimo para entonces poder entender qué significa esta definición de la teoría de la información. Es decir, debemos aclarar estas tres cosas que aparecen debajo de la criptografía. ¿Qué es cantidad de información? ¿Qué significa un número medio de bits cuando estoy codificando algo? Y si codifico algo, pues ¿qué significa un codificador óptimo? Como digo, la primera de ellas la vamos a analizar y despejar en esta clase 4.1 y las otras eh, dos, el número medio de bits y el codificador óptimo, lo veremos en las próximas clases. La figura de Claude e. Wood-Shannon. Eh, fue una persona muy, muy importante, como veis, pues, eh, ha muerto en este, en este siglo, en el año 2001. Eh, y entonces eh, era un matemático ingeniero, ya sabéis que en esos años todo el mundo era ingeniero eléctrico, no había todavía eh, ingeniería informática, ni mucho menos. Y todos los, los que eran ingenieros eléctricos se dedicaban a temas de electricidad, temas de electrónica, temas de telecomunicaciones y también comenzaron a dedicarse a temas de la informática. Eh, y además un criptólogo reconocido como el padre de la teoría de la información. Y vais a ver que va a ser muy interesante el concepto de la teoría de la información, porque no solamente sirve para temas de telecomunicaciones, para temas de las comunicaciones que usamos hoy en día, a través de internet, comunicaciones espaciales, etcétera, etcétera, los que estudian nuestros amigos telecos o eh, ingenieros en telecomunicaciones, sino que también tienen mucha aplicación en la criptografía. Closenon eh, hizo un conjunto de documentos, un conjunto de artículos, pero hay dos que son muy, muy importantes y que los escribió entre el año 1948 y 1949 y como veis son los que aquí aparecen. Luego en la bibliografía os entregaré la URL donde lo podéis cargar y si alguien lo quiere leer, eh, lógicamente están eh, totalmente libres para lectura. El primero es a Mathematical Theory of Communication, donde hace un estudio de cómo se podría pues aplicar la teoría de la comunicación, pero desde un punto de vista matemático, es decir, ya comienza a cuantificar, a poder medir las cosas eh, relacionadas con la información. Y en el año 1949 hace otro documento muy importante que es Communication Theory of Secrecy Systems, es decir, pues habla ya de los sistemas con secreto, de los sistemas cifrados, de los sistemas que tienen algún tipo de algoritmo eh, que pues permiten cifrar la información y como sabéis y hemos visto en clases anteriores hacerla totalmente ininteligible a un usuario que no sea el usuario el destinatario de acuerdo estos dos documentos eh, pues tienen un conjunto de características muy interesantes y entre ellos por ejemplo introduce el concepto de unidad de información que en su momento se le llamó Shannon pero que actualmente se conoce como bit binary digit de acuerdo, es decir, cuando hablamos de bit, estamos hablando en realidad de, de una unidad de medida elemental, como conocemos hoy en día, de un sistema binario, es decir, un sí o un no, un cero o un uno, pero básicamente se lo debemos a Claude Shannon eh, e inicialmente esto se llamó Shannon y no bit. A continuación tenemos que demuestra, que las fuentes de información en aquellos años no el telégrafo, la radio, el teléfono, personas hablando, textos que se leían, eh, hoy en día podríamos introducir muchas otras cosas, ¿no? temas multimedias, temas de televisión, imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden medirse. Es decir, vale, que la información es cuantificable. Eso es muy interesante, sencillamente decir que la información existe, pero además yo puedo cuantificar la información. Y eso es lo que veremos en la clase de hoy. Y que además existe una velocidad máxima de transferencia o capacidad de canal, algo que... En informática no se estudia mucho, pero lógicamente en telecomunicaciones se estudia muchísimo ¿no? la capacidad de canal para poder transmitir tipos de señales, para diseñar redes de telecomunicaciones del tipo óptimas, etcétera, etcétera. Y además también sienta las bases para la corrección de errores, sabéis que es muy importante en, en informática, la supresión de ruidos y, por lo que atañe a la criptografía, el tema de la redundancia del lenguaje. En próximas lecciones vamos a ver que el lenguaje es muy redundante y como antiguamente la criptografía estaba orientada solamente a temas del lenguaje, es decir, estaba orientada a una codificación de la información que era la codificación típica de lo que es un conjunto de letras o palabras, entonces si el lenguaje era redundante y esa redundancia de alguna forma se manifestaba en el criptograma, entonces había una posibilidad de poder atacarlo. Lógicamente todos estos tipos de ataques estaban orientados. Eh, a lo que era la criptografía que hoy en día denominamos criptografía clásica. Los estudios que hizo Claude Shannon, eh, desgraciadamente o afortunadamente, nunca lo sabemos, eh, no sirven lógicamente para la criptografía actual. La criptografía actual es algo totalmente distinto a la criptografía antigua o criptografía del tipo clásica, pero ese estudio de la redundancia del lenguaje que lo veremos en una próxima lección en este capítulo 4, sí sirve y muchísimo para atacar los sistemas de, denominados como clásicos, ¿no? Sistema de Villeneuve, sistema del César, sistema por multiplicación de edición y distintos algoritmos que existían en esas épocas de transposición, de cambiar las cosas de lugar, etcétera, etcétera. Varios, entonces, de estos eh, hitos o de estas... Eh, eh, cosas que va definiendo Shannon van a ser fundamentales en la criptografía. Por ese mismo motivo decimos que en la criptografía hay cosas que son completamente fundamentales. Y entre ellos sería la teoría de los números, que ya hemos visto algo en un capítulo anterior. La teoría de la complejidad algorítmica, que también hemos visto en un capítulo anterior. Y por último, la, eh, la teoría de la información. Esos tres pilares, teoría de números... Teoría de la complejidad algorítmica y teoría de información son los pilares matemáticos y de ingeniería que dan fortaleza a la criptografía. ¿Cómo podríamos representar la información? Hay distintas formas de poder representar la información. Pues, por ejemplo, podría estar representada por números. O sea a cualquiera de vosotros os envío un correo y en el correo pone 15-01-21, barra barra lógicamente en función de cómo se representen eh, pues día, mes y año o mes, eh, año día, en fin, de sea norma anglosajona o bien más bien latina, pues eh, sabemos que corresponde a la fecha del día 15 de enero del año 2021. Lo mismo que si ponemos 0,4, 2.15, 2.33, rápidamente interpretamos que son las 4 horas, 15 minutos y 33 segundos. Y puede haber otros ejemplos con respecto a números. Con respecto a símbolos. Eh, Supongamos, pues si ponemos H2O todo el mundo sabemos que corresponde a la forma fórmula química del agua. Y más hoy en día, están muy de moda los emoticonos, ¿no? Pues entonces si en cualquier mensaje recibimos una carita sonriente, una carita que está cerrando un ojo, un guiño, o una carita triste, como aparece ahí, nos están indicando algunos estados de ánimos. No hace falta poner, pues, te quiero mucho, lo que sea, sencillamente pues aparece una carita con un corazón y se interpreta automáticamente que eso quiere decir te quiero mucho o te amo, etcétera, ¿no? O bien lo que es más propio eh, y que se utilizaba antiguamente y se sigue utilizando hoy en día es el lenguaje de códigos o letras. Por ejemplo, entre comillas, como veis, un mensaje dirigido a personas, te envío un fuerte abrazo, lógicamente cualquier persona entendemos lo que eso significa, o bien un código fuente, es decir, un programa que está escrito con cualquier tipo de lenguaje de programación, que lógicamente lo leemos. Y si no somos expertos informáticos, no nos enteramos absolutamente nada, pero está claro que una máquina sí, una máquina sabe cómo interpretarlo y entonces entrega una respuesta a ese código fuente que introducimos a través de un ordenador eh, y a través de un software y le decimos que se ejecute o que haga algo, ¿verdad? Pero también es un lenguaje, como veis, de códigos o de detrás. En el fondo lo que es importante es que todo es información y sería ideal, sería interesante poder cuantificarla. No decir que solamente existe, que es algo que sí, que sabemos que existe, pero decir, oye, ¿y si yo puedo cuantificarla? ¿Y si yo puedo medirla? Y entonces una vez que yo la mide y la cuantifique, ¿yo puedo hacer algo con ella? Pues eso es justamente lo que se eh, estuvo pensando Claude Shannon, como sabéis, pues, a mitad del siglo pasado, y luego dio eh, el estudio este conocido como teoría de la información. Vamos entonces a definir lo que es cantidad de información de un mensaje. Primero que nada haremos una definición del tipo subjetiva. Vamos a ver pues, qué nos indica a nosotros que un mensaje tiene mayor o menor cantidad de información. Y finalmente veremos ya una interpretación, ¿vale? o una visión, si queréis, del tipo... Objetiva, no subjetiva, que es justamente la que aquí nos interesa. Y esa es la que luego en su momento estudió Claude Shannon para poder cuantificar la información y llegar a conceptos de entropía, entropía condicional y otras cosas que iremos viendo en próximas clases. Con lo cual, podemos decir que la información, en general, se podría analizar desde estas tres perspectivas: la perspectiva de en función de la extensión del mensaje recibido. Podríamos decir que en función de eso vamos a ser capaces de decir que hemos recibido una mayor o una menor cantidad de información. B, en función de la utilidad que ese mensaje eh, que hemos recibido nos tiene para nosotros, con lo cual si el mensaje es más útil, vamos a decir que hemos recibido una mayor cantidad de información, y si el mensaje no es útil para nada, pues vamos a decir que la cantidad de información era prácticamente cero, ¿verdad? Y por último, en función de la probabilidad de recibir un mensaje, y esta va a ser justamente el punto interesante que trata Claude Shannon para poder luego pues hacer todo ese estudio de la teoría de la información. ¿qué tan probable es que me llegue el mensaje M1 o el mensaje M2 o el mensaje M3? ¿O qué tan probable es que el criptograma C1 corresponda a tal mensaje o el criptograma C1 corresponda a otro mensaje distinto? Este último enfoque, como vemos, es el enfoque de la probabilidad, orientado más lógicamente a la ingeniería y a las matemáticas, fue el que usó Claude Shannon para sus estudios y será el que aquí nos interesa. Lo que sí podemos decir inmediatamente es que si un mensaje es poco probable, diremos que tiene una alta cantidad de información y por el contrario su mensaje es muy muy probable diremos que su cantidad de, infor de información es baja o es nula normalmente en clase siempre hago el, el siguiente ejemplo no decir vamos a ver pues en la mañana me levanto voy a la ducha me estoy duchando pongo la radio sabéis que hoy en día no es tan peligroso poner una radio en la ducha, hay radios especiales para escucharlas en la ducha y se escucha muy bien, pues entonces eh, pongo la, eh, la radio mientras me estoy duchando y estoy escuchando las noticias. Si las noticias, por ejemplo, estamos aquí en España, que estoy escuchando, hablan de nuevos sistemas de corrupción o hablan de nuevas peleas entre el gobierno y la oposición, etcétera, etcétera, no entraré en temas políticos ni mucho menos porque no corresponde a esta asignatura, pero lógicamente vosotros cada, cada uno puede formarse su película, pues yo voy escuchando las noticias sin poner ningún tipo de atención. Vale, una más, una menos, pues eh, tampoco eh, es algo eh, que me alarme mucho. Pero por el contrario, si de repente escucho, pues eh, hace media hora se ha producido un terremoto de grado 10 en Japón, digo, uy. Y además, ¿vale? Se ha producido un tsunami con olas de 50 metros. Yo digo, voy incluso a cortar la ducha. Y voy a escuchar un poco más esa información, porque no recuerdo ningún terremoto que tenga grado 10. Si mal no recuerdo, el peor de todos eh, fue eh, en los años 60, por ahí en Chile, en un lugar llamado Valdivia, eh, que la tierra se hundió cuatro metros, fijaros, eh, y si no me equivoco, fue de grado 9,5. Pero de grado 10, no, ¿verdad? Ya de grado 10 es una, 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 una catástrofe brutal porque esa, ese, esa, esa medición de los terremotos es del tipo logarítmica. Eh, y luego, pues eh, tsunamis de olas de 50 metros, tampoco me suena. Habré leído por ahí que algunos surfistas muy 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 muy, muy expertos eh, surfean olas de 24, 23, 25 metros, pero no 50 metros. Con lo cual, pues me estoy poniendo en una película de Hollywood, ¿no? Digo, aquí ha habido una catástrofe grande y habrá millones de muertos. Entonces, eh, ¿qué ha sucedido? Era muy poco probable. Ese mensaje que he escuchado, y fijaros, igual me han dicho 7, 8, 20 palabras. No me han dicho toda una frase completa diciendo pues hay un problema de corrupción, tal, 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 etc. Sino que han sido cinco o seis palabras que me han llamado mucho la atención. Eso es el concepto importante de la probabilidad de recibir un mensaje. Y entonces aquí, por lo menos a un nivel subjetivo, pareciera ¿vale? que hemos recibido una gran cantidad de información, ¿verdad? Algo que es totalmente inesperable. Bien. Pues esto es lo que tenemos que entonces cuantificarlo. Es decir, no vale solamente que yo diga algo subjetivo. Me ha impresionado mucho la, la, la noticias que he escuchado sobre Fulano, sobre Mengano pues te puede impresionar más o menos, eso es una cosa del tipo subjetiva. Aquí en ingeniería, en matemáticas, tenemos que hacer una cosa totalmente objetiva y que podamos cuantificarlo y entonces también podamos medirlo. Bien, veamos entonces estas definiciones para empezar del tipo subjetivas para luego llegar a la objetiva sobre qué entenderíamos los humanos como cantidad de información. Ante una pregunta cualquiera, una respuesta precisa y más extensa, nos entregará, al menos subjetivamente, una mayor información sobre el tema en particular y diremos así, o pensamos, que estamos ante una mayor, entre comillas, cantidad de información. ¿Qué sucedería si ante esta pregunta hace mucho calor allí? Y estamos hablando, estamos preguntando sobre una playa en España, eh, en particular en agosto, es decir, en agosto. Hace calor, nuevamente, en España estamos en, plena, en pleno verano, eh, y entonces si la respuesta es sí, respuesta 1, y si la respuesta 2 es sí, hace mucho calor y cuando no hay viento, la temperatura puede superar con facilidad los 35 grados a la sombra. ¿Dónde he recibido yo una mayor cantidad de información, al menos de forma subjetiva? Lógicamente en la respuesta 2. Hay más cantidad de información en la respuesta 2 porque es más extensa, más precisa, nos define más datos y en el fondo, de alguna forma, pues nos indica exactamente mucho mejor cómo es la situación. ¿De acuerdo? Entonces sería en función de la extensión del mensaje y, lógicamente, que el mensaje sea un mensaje que nos sirva. Otra opción sería según la utilidad. Ante una pregunta cualquiera, una respuesta más útil y totalmente clara nos dejará con la sensación otra vez subjetiva de que he recibido una mayor cantidad de información. Volvemos otra vez a la misma pregunta, hace mucho calor allí, en una playa de España en particular en el mes de agosto, y la respuesta 1 es sí, sobre los 30 grados normalmente. Y la respuesta 2 es, depende, si el viento es del sur, que siempre es más cálido que el que viene del norte, al menos en España, es normal que la temperatura suba algo. Bien, pues ahora, ¿dónde yo he recibido de forma subjetiva, una mayor cantidad de información. Lógicamente, la 1 es de utilidad porque me dice que son 30 grados. Es decir, me dice, oye, puedes ir con bañador, ¿vale? No se te ocurra ir con un abrigo de invierno porque con 30 grados hay temores de calor, ¿verdad? Entonces, me ha servido, ha sido útil. En cambio, la segunda da mucha información de sobre el viento del sur, etcétera, etcétera, pero vamos a ver, no me dice. No me dice que tengo que ir con pantalones cortos, con pantalones largos, son abrigo, sin abrigo, etc. ¿no? Entonces, lógicamente, aquí, en función de la utilidad, tendríamos que la respuesta 1 es la que nos ha entregado al menos subjetivamente una mayor cantidad de información. Pero bueno, son todo punto de vista del tipo subjetivo y eso no nos interesa en ingeniería. Queremos algo que sea más, objet más objetivo y que por tanto sea medible y cuantificable. Y aquí viene la tercera opción que sería según la probabilidad de recibir un mensaje u otro. Entonces, fijaros, si seguimos con el ejemplo de hace mucho calor allí en una playa de España en agosto, la respuesta 1 sería normalmente sí. Y la respuesta 2 sería no, nada. Lo normal es que la temperatura no supere los 15 grados y por la noche suele bajar unos 10 grados. Incluso, incluso es posible que algún día te nieve. ¿no? Pues aquí entonces. Con respecto a la probabilidad, lógicamente, pues, entre comillas, la cantidad de información que he recibido, muy grande, ha sido la respuesta número 2. Era totalmente inesperada que me dijese que la temperatura fuera en 15 grados, cuando sabemos que está del orden de 30 grados, que en la noche bajásemos 10 grados, es decir, tuviésemos 5 grados por la noche, y e que incluso me dijeran, oye, es posible que algún día te nieve. Entonces, lógicamente, eh, era totalmente eh, pues, eh, eh, inesperada ese tipo de respuesta, eh, aunque, lógicamente, no sea la correcta, ni menos la cierta, ni tampoco la deseada. No es lo que yo deseaba. Entonces, eh, aunque la respuesta más útil sería normalmente sí, y entonces yo ya me hago una idea de lo que está pasando en las playas en agosto en España, pero la segunda respuesta me ha tomado por sorpresa y entonces, pues, eh, lógicamente, entre comillas, diría que tengo una mayor cantidad de información, que no útil, ¿de acuerdo? Pero una mayor cantidad de información. Lo mismo podríamos decir... Y yendo, pues haciendo una especie de segunda derivada con respecto al tema de la probabilidad, es que si sí, hay una respuesta. Hay un conjunto de respuestas posibles, es decir, un conjunto de estados posibles. Entonces, eh, mientras más estados posibles de la respuesta haya, es decir, si yo puedo re recibir la respuesta R1 o R2, o bien puedo recibir la respuesta R1, R2, R3, R4, o bien puedo recibir la respuesta R1, R2, R3, R4, R499, R500, hasta 500 respuestas, donde va a haber pues, eh, eh, una pues, mayor probabilidad de que me llegue una respuesta que yo no estaba esperando. Lógicamente si tengo 500 estados, ¿verdad? Y no tengo 4 ni tengo 2. Y entonces esta es justamente la parte más interesante que es donde luego se centra el estudio de Claude Shannon. Fijaros, ahora decimos, ¿dónde le daría alegría a su cuerpo Macarena en, func eh, en función de la famosa canción? La respuesta 1 sería en un país de la península ibérica. No está mal, ¿vale? Pero es una idea. La 2, en una capital de provincia de España. Sí, sabemos que era la canción, nació aquí en España, pero pues igual tampoco sabemos exactamente en dónde, ¿no? No suena Andalucía, pero poco más. Y la respuesta 3 dice en el número 3 de la calle Sierpes de Sevilla, una calle muy famosa de Sevilla. Pues entonces, si ahora preguntamos dónde habría una mayor cantidad de información, pero objetivamente sería en la respuesta 3. ¿Y por qué? Fijaros, es más extenso, ¿vale? Eh, el número de calles que hay en Sevilla, he estado buscando por internet eh, y más o menos hay más de 4.500 calles, lógicamente con nombres distintos y en cada calle también hay direcciones distintas. No el número 3, pues el número 3, el 4, el 8, el número 150 de esa calle, ¿no? Eh, que las 50 capitales de provincia que hay en España. Hay 50 provincias y lógicamente hay 50 capitales de provincia y esto último es mayor que los cuatro países que forman la península ibérica, ¿no? España, Portugal, pues eh, y luego tenemos pues eh, también pues eh, el eh, Gibraltar, ¿vale? Y luego tenemos Andorra. ¿eh? ¿De acuerdo? Eh, con lo cual, pues, eh, donde hay una mayor cantidad de estados posibles y yo puedo recibir un mayor, un mayor número de respuestas, lógicamente con respecto a las calles. Y esto tiene asociado un concepto muy importante en teoría. De la información hay una mayor incertidumbre, como veis, hay un, un número mucho mayor de estados a que serían direcciones o calles y sus direcciones eh, y entonces hay una mayor incertidumbre de recibir una dirección precisa de una calle de Sevilla. Que la incertidumbre que hay, que sea una provincia de España, o, la, o Madrid, o, o Cataluña, o Andalucía, etcétera, eh, o bien pues un país de la península ibérica, como he comentado, he comentado antes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque esto es lo que le da la pista a Claude Shannon para poder eh, comenzar a cuantificar la información es decir, que hay una forma de medir la cantidad de información y a partir de eso comienza a derivar un conjunto de definiciones muy importantes, entre ellas quizás la que más os suena o la que tiene mayor importancia es el concepto de entropía de la información, que lo vamos a ver también en una próxima clase. Hagamos entonces unas conjeturas subjetivas sobre esta incertidumbre. Ante varios mensajes posibles, en principio todos equiprobables, eso lo veremos en principio, luego vamos a ver que evidentemente va a cambiar, por ejemplo, el lenguaje en español, no todas las letras son equiprobables, es decir, la letra E. Normalmente aparece más que la letra A, aparece más que la letra O, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay un conjunto de frecuencias típicas si estamos hablando solamente de los 27 letras mayúsculas del, del alfabeto español. Pero si introducimos todo el código ACI, lógicamente el espacio en blanco es el que aparece más veces eh, y no son todos equiprobables, ¿verdad? Pero bueno supongamos que son, en principio, todos equiprobables. Aquel que tenga una menor Probabilidad de apreciación en su grupo será el que contenga una mayor cantidad de información, lo que justamente vimos en la clase, en la diapositiva anterior con respecto al el, el número de calles y direcciones que había en la ciudad de Sevilla. Es decir, hay una mayor incertidumbre ante ese mensaje con una baja probabilidad frente a otro que tenga una alta probabilidad. Es decir, si un mensaje es altamente probable, es decir, la respuesta que tú vas a recibir va a ser sí o sí, lógicamente entonces no hay incertidumbre, hay certeza. Está claro, ¿verdad? Bien, sigamos entonces con eh, las siguientes definiciones que tenemos aquí con respecto a incertidumbre. Podemos decir sin temor a equivocarnos que a mayor incertidumbre hay una mayor cantidad de información siempre siempre desde el punto de vista de la probabilidad en el ejemplo anterior como digo pues lo podemos comprobar no es decir la posibilidad de que me dicen una calle en Sevilla sería una entre 4.500. Con respecto a las a, a capitales de provincia sería una entre 50. Y con respecto a los países de la península ibérica sería una entre 4. Lógicamente, pues entonces la probabilidad asociada a cada una de las calles de, eh, de Sevilla va a ser, la probabilidad va a ser mucho más pequeña y por lo tanto vamos a ver que eso va a decir que la incertidumbre va a ser mucho mayor. Como ¿Veis? Es bastante... Tiene mucho sentido. Con lo cual, ya que estamos hablando de estados, tenemos que definir una variable. En el caso anterior, las variables pueden ser las calles, o bien eran las capitales de provincia, o bien eran los países de la península ibérica. Definimos una variable aleatoria, que va a ser en el fondo el lenguaje, con n estados posibles y definiremos x, x mayúscula, eh, igual a x sub i, una, corre, una ocurrencia yésima. Y vamos a decir entonces que esa variable x estará compuesta por distintos estados x sub 1 x sub 2 x sub 3 hasta x sub n una pues, por ejemplo un dado de acuerdo pues tendrá lógicamente 6 caras si el dado no está trucado pues qué va a suceder cada una de esas caras tendrán probabilidad de salir un sexto verdad está claro lógicamente si hacemos tiramos dados y lo tiramos dados pues unas eh, 30.000 veces pues lógicamente saldrán todos cerca de un cesto. Si tiramos el dado cuatro o cinco veces, es posible que pues, caiga más veces el número 6 o el número 4. Pero lógicamente, si hacemos grandes números, eh, todas van a ser X probables. Salvo que el dado, lógicamente, esté trucado. Si el dado está trucado, y de acuerdo y la han puesto pues eh, a una pequeña chapita eh, de metal o lo que sea eh, en el número 6, por ejemplo de forma tal que siempre tienda a quedar abajo lógicamente su, eh, su su lugar opuesto del dado que sería el número el número uno verdad ya sabéis que suman suman siempre 7 siete los lados opuestos de un dado pues entonces el uno va a salir muchas más veces porque muchas más veces cuando está eh, ya cerca del 6 que está en el suelo, como, como pesa mucho más el 6, se va a quedar ya enganchado a, al suelo y no va a seguir girando el dado y saldrá el número 1. Bien, pues entonces las probabilidades serán px1, px2. En el caso del dado seríamos 6 estados posibles, cada uno con una probabilidad de un sexto. Fijaros que las probabilidades siempre van a ser menores que 1. Está claro, ¿verdad? Pues si la probabilidad es igual a 1, entonces ya la variable aleatoria eh, tiene un único estado y ese estado siempre siempre es el mismo y entonces no hay ningún tipo de incertidumbre. Entonces es muy importante saber que las probabilidades siempre siempre van a ser mayor que 1. Pero ¿qué debe, qué debe suceder? Como veis aquí en la, en la ecuación que aparece, la sumatoria de igual a 1 hasta n de todos sus estados de los P sub i, del P sub 1, P sub 2, P sub 3, la suma de todas las posibilidades, de, de todas las probabilidades, ¿cuánto tiene que dar? Lógicamente, 1. Es decir, si yo te pregunto eh, la probabilidad de que tirando un dado me salga un 1, o un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6, ¿cuál es? La probabilidad de un 100% porque va a salir uno de esos números con toda seguridad. ¿Está claro? Con lo cual, como veis, se suman como escalares sin ningún problema. Accionamos entonces probabilidades de ocurrencia menores a 1 a todos esos estados y como veis, lógicamente, la suma va a tener que ser igual a 1, la suma de todas esas eh, probabilidades de cada uno de esos estados. Vamos entonces a definir lo que se entiende por cantidad de información y según pues, lo explicó también en su momento Shannon. Definiremos C sub i a la cantidad de información del estado i y se va a representar como el logaritmo en base 2 de la probabilidad de que ocurra el estado yésimo. Y C sub i va a ser, como veis ahí, menos logaritmo en base 2 de P sub i, como pone aquí. ¿vale? Y fijaros que entonces va a darse ciertas características. Lógicamente, cuando la probabilidad sea igual a 1, pues, ¿qué va a suceder con eh, la cantidad de información? Va a ser igual a 0. Y cuando la probabilidad sea muy muy pequeña, 0 ,1, 0 0,1, 0 0,01, 0,001, 0,010 elevado a menos 15, ¿vale? Pues entonces, ¿qué va a suceder? Va a tender a infinito. Y son estas, estas eh, características muy interesantes de la cantidad de información. Fijaros, si Px sub i es igual a 1, es decir, no hay incertidumbre, hay certeza, entonces la cantidad de información es igual a 0. ¿Está claro? ¿Vale? Si te dicen que la respuesta es sí o sí, entonces hay certeza y lógicamente no hay ninguna cantidad de información. Y además, ¿vale? Si P sub i será igual a, a, a si P, P, P que es igual a cero, es decir, la probabilidad de que ocurra ese evento es igual a cero que hoy en día, por ejemplo, en este mismo momento me caigan 40 meteoritos encima de mi casa, pues podríamos decir que es prácticamente cero, podríamos decir que es cero, entonces eso quiere decir que la cantidad de información tiende a infinito. ¿Mm? Es decir, pues estás hoy día en tu casa y que, por ejemplo, pues hoy día mismo frente a tu casa, pues eh, cuatro de tus vecinos se les incende la casa, podemos decir que esa probabilidad es prácticamente cero. Podrá haber un incendio, pero que sea justamente tus cuatro vecinos y tus cuatro amigos, puede decir que entonces, y esa lógicamente sería para vosotros una, además de una mala noticia, una noticia que os asombraría muchísimo, ¿no? Es decir qué ha sucedido aquí, ¿vale? Para que haya este problema. ¿Está claro? Entonces es muy interesante que la cantidad de información es igual a cero cuando la probabilidad llega a 1, es decir, la incertidumbre ha desaparecido eh, y la cantidad de información máxima de incertidumbre es cuando la probabilidad tiende a cero y entonces la eh, cantidad de información tendería a infinito. ¿Por qué el signo negativo? Pues lógicamente porque las probabilidades son todas, son todas menores que uno. Con lo cual, como son todas menores que uno, como veremos dentro, más adelante, entonces va a quedar logaritmo vale de, por ejemplo, de un sexto, logaritmo de un sexto, el logaritmo de uno que es igual a cero, menos logaritmo de 6. Y por eso que entonces para que sea la cantidad de información un número positivo le ponemos el signo negativo por delante. ¿Está claro? ¿Y por qué debe ser base 2? Y le ponemos base neperiana o base 10 al logaritmo. Porque es un fenómeno del tipo binario, dos estados. Tendrá una, una opción de un 0 o un 1, una opción de un sí o un no, pero esto lo estamos dando aquí de forma gratuita. De alguna forma hay que demostrarlo, porque es base 2, el signo, etc. Y esto lo vamos a ver a continuación con un pequeño ejemplo. Vamos a ver eh, qué relación tiene la cantidad de información con el concepto de incertidumbre. ¿Vale? Eh, y entonces a partir de aquí vais a ver cómo aparece eh, claramente el concepto de la base 2 en la definición de, eh, de la cantidad de información. Para ello entonces vamos a indicar cuáles cuál son los grados de indeterminación o de incertidumbre de un suceso donde hay un conjunto de estados posibles. Fijaros, hay muchos ejemplos, luego en la bibliografía que os entrego eh, más adelante, pues también pues, hay el documento de mi querido amigo Manuel Lucena, de los de Jaén, que lo podéis descargar, y también hay otros ejemplos distintos de sacar bolas de colores. Pero fijaros aquí, supongamos que tenemos una, una bolsa, eh, hay dos papeles con círculos, en otra, en otra bolsa hay dos papeles eh, dibujados con un cuadrado, y en una tercera bolsa hay también dos papeles dibujados con triángulos. ¿De acuerdo? Es decir, bolsa 1, papel 1, papel 2, dibujado con círculos. Uno negro y uno blanco, como pone aquí. Bolsa 2, hay dos papeles dibujados con, eh, con un cuadrado, uno blanco y uno negro. Y en la bolsa 3 hay también dos papeles ¿sí? dibujados con triángulos, uno blanco y uno negro. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a sacar a ciegas un papel de cada bolsa. De la bolsa 1, de la bolsa 2 y de la bolsa 3. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son todas las posibilidades o todas las combinaciones? Lógicamente, como hay ¿vale? en bolsa 1 hay círculos. En la bolsa 2 hay cuadrados y en la bolsa 3 hay triángulos. Lógicamente, la combinación puede ser las que aquí se manifiestan. Que las tres sean de color blanco, ¿vale? Que el círculo sea blanco, el cuadrado blanco, la segunda, o, por ejemplo, pues el triángulo sea de color negro, hasta que sean los tres de color negro, ¿verdad? Es bastante lógico. Y supongamos que lo que yo he hecho es que de la bolsa 1 he sacado lo que está aquí en color azul, he sacado un círculo blanco, que de la bolsa 2 he sacado un cuadrado negro y que de la bolsa 3 he sacado un triángulo blanco. Bien, pues vamos entonces a definir algo muy interesante. Si aquí, lógicamente, no hay ningún truco con respecto a los papeles que hay en la bolsa 1, 2 y 3, todos pesan lo mismo, ninguno tiene un gramaje distinto, etcétera, etcétera. Entonces yo no sé qué, qué papel estoy dirigiendo de la bolsa 1, de la bolsa 2 y de la bolsa 3. Y entonces diremos que como hay 8 estados posibles, ¿vale? hay una equi probabilidad de un octavo de que me salga la combinación 1 o la 2 o la 3 o la 4 hasta la 8. Lógicamente saldrá una combinación. Que voy a, la que voy a elegir. La pregunta entonces es qué cantidad de información tiene cada uno de estos estados. Y vamos a definir la cantidad de información mediante la siguiente operación. Fijaros, cantidad de información va a ser logaritmo, de momento no daremos la base, luego veremos que será en eh, base 2 más adelante, va a ser sobre, con respecto al grado de indeterminación previo, es decir, yo de momento no conozco nada al grado de indeterminación posterior, o si queréis, al grado de incertidumbre inicial, arriba en el, denominado, en, el, en el en la parte de arriba de la ecuación, y en la parte de abajo podríamos decir el grado de incertidumbre, vale, final. Bien, ¿qué sucede si yo entonces a este ejemplo, es lo que haremos ahora en la siguiente diapositiva, comienzo a dar un conjunto de pistas para que una vez que yo sé que la combinación es la número 3, voy a dar un conjunto de pistas y vais a ver que lo que va a suceder es que el grado de indeterminación o el grado de incertidumbre va a ir bajando. En este momento, si alguien de, eh, alguien de vosotros ha sacado, como digo, un papel de la bolsa 1, uno, uno de la bolsa 2 y una bolsa 3, y tiene escondida su respuesta, todos tenemos la misma posibilidad de adivinar o de fallar un octavo. Está claro, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver qué, qué sucedería si nos comienzan a dar pistas y vais a ver que ahí luego aparece eh, algo muy interesante con respecto a la cantidad de información. Esta es nuestra, nuestro escenario. Tenemos, como veis, ocho combinaciones eh, y la combinación que va a ser la verdadera, supongamos que es la número tres, que aparece, como veis, círculo blanco, cuadrado negro y triángulo blanco. La probabilidad que salga cualquiera de esas combinaciones será un octavo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la incertidumbre inicial será igual a 8. Es decir, puede salir la combinación a 1, o la 2, o la 3, o la 4, o la 5, o la 6, o la 7, o la 8. Hay una incertidumbre igual a 8. Bien. Vamos a ir dando pistas y vamos a ver qué va a suceder con el resultado de la incertidumbre. Y vais a ver que la incertidumbre a medida que yo doy pistas va a ir bajando. ¿Qué sucedería, por ejemplo? Si digo como pista número 1, las figuras no son del mismo color. Una buena pista. Entonces, automáticamente, ¿qué digo yo? Descarto la combinación 1, porque son los tres de color blanco, y descarto la combinación 8, porque son los tres de color negro. ¿Qué sucede? Hemos bajado, ¿vale? Eh, en este caso la incertidumbre va a bajar, porque la incertidumbre inicial era igual a 8, y ahora la incertidumbre. En este momento, la final, si solamente hay una pista, se ha quedado solamente en 6, porque yo sé que la combinación 1 o la 8 ya no van a ser posibles, ¿verdad? Bien, si doy ahora a la segunda pista, el círculo es blanco. Bien, si el círculo es blanco, lógicamente, ¿vale? Estas tres que están aquí, la combinación 5, 6 y 7, las descarto, porque son con círculo negro. Fijaros que entonces, ahora que ha sucedido, la, la incertidumbre estaba en 6. Y ahora de 6 baja a 3, porque ahora los únicos tres estados posibles son, como veis, el 2, el 3 y el 4. Porque el 1 ya lo había descartado con la pista primera. A continuación damos una tercera pista. Hay dos figuras blancas. Bien, si hay dos figuras blancas, ¿de acuerdo? ¿Qué puede ser? Puede ser la combinación 2 o la combinación 3. Descarto la 4, porque la 4, como veis, tiene solamente nada más que una figura blanca. Ya me quedo con dos soluciones: la 2 o la 3. No sé cuál de ellas es. Y por último, me di como cuarta pista: el cuadrado es negro. Entonces, lógicamente, si entre la 2 y la 3, la 2 tiene cuadrado blanco y la 3 tiene cuadrado negro, pues entonces yo ya descarto la 2 y me quedo con la 3. ¿Qué ha sucedido? Se ha acabado la incertidumbre. Al final he podido llegar. ¿Vale? A la solución dando un conjunto de pistas. Está claro. Las pistas además pueden ser distintas. ¿eh? Aquí he dado un ejemplo de pistas. Podrían ser muy distintas. Lo importante es el, la siguiente idea. Es que a medida que voy comenzando a dar pistas, pistas. La incertidumbre va bajando, 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 bajando. Y llega a un momento que es igual a 1. Cuando la incertidumbre es igual a 1. Ya no es incertidumbre. Es certeza. Yo sé que el estado es el estado que corresponde. Aquí el estado era la combinación 3. ¿Verdad? Bien. Está muy bien desde el punto de vista pues, eh, subjetivo o si queréis pues, eh, personal, sin entrar en matemáticas, pero esto se puede demostrar matemáticamente. Es muy fácil. Usaremos la expresión logarítmica C sub i de momento sin definir la base. Ya veréis que luego aparecerá el 2 más adelante. La pista número 1. Las figuras no son del mismo color. La incertidumbre baja de 8 a 6, según la ecuación que poníamos de la incertidumbre, que era el logaritmo de la incertidumbre inicial dividido por la incertidumbre final, pues me quería entonces logaritmo de 8 eh, eh, sextos y entonces quería logaritmo de 8 menos logaritmo de 6, ¿verdad? Aún no le he puesto la base al logaritmo. En la pista 2, en donde bajaba la, la incertidumbre, bajaba de 6 a 3, entonces ahora mi incertidumbre inicial es igual a 6 y la incertidumbre final es igual a 3. Tengo entonces logaritmo de 6 tercios y me quedaría entonces, lógicamente, logaritmo de 6 menos logaritmo de 3. En la pista número 3 me dice que hay dos figuras blancas, la incertidumbre baja de 3 a 2, con lo cual tengo entonces, como veis ahí, la cantidad de información C sub I3 es igual al logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Y por último, la última pista en que me decía que el cuadrado era negro, la incertidumbre bajó de 2 a 1, la incertidumbre ya desaparece y me queda entonces que la cantidad de información del paso número 4, C sub I4, es igual al logaritmo de 2 entre, entre 1 y quería logaritmo de 2 menos logaritmo de 1. ¿Qué puedo hacer con esto? Yo puedo sumar. Puedo sumar esas magnitudes como escalares. Y digo que la cantidad de información es la cantidad de información en el paso 1 más la cantidad de información en el paso 2, más la c sub i3, más la c sub i4. Y si vais haciendo las operaciones, ¿qué os va a quedar? Lógicamente os va a quedar logaritmo de 8 menos logaritmo de 1. Como el logaritmo de 1 es igual a 0, me queda logaritmo de 8. ¿Está claro? Bien, ¿qué base entonces tendremos que utilizar en el logaritmo? Y eso lo veremos en la siguiente diapositiva. La base del logaritmo en la incertidumbre. Sean I sub I la incertidumbre inicial e I sub F la incertidumbre final. Entonces tendré que la cantidad de información será entonces, como veis, logaritmo de I sub I menos logaritmo de I sub F. ¿Verdad? Es bastante, bastante obvio. La cantidad de información tiene como unidad de medida la de un fenómeno de, dos solo, de solamente dos estados, un fenómeno binario. Así lo definió Claude Shannon cuando definió su unidad llamada Shannon, que sabéis que hoy en día se llama bit. Con lo cual, entonces, al final de todas las operaciones, si yo tengo solamente que definir entre dos estados, será entonces la cantidad de información del logaritmo de una base B que no sé cuál es todavía, de dos entre 1, porque son dos estados, un binario, ¿de acuerdo? Debo definir de los dos cuál es. ¿De acuerdo? Con lo cual hago logaritmo en base B de 2 menos logaritmo en base B de 1. Logaritmo en base B de 1 siempre, siempre va a ser 0, independientemente de la base. Me queda solamente el logaritmo en base B de 2. Si la incertidumbre desaparece cuando el logaritmo en base B de 2, ¿vale? es igual a 1, dijimos entonces que la incertidumbre desaparece, entonces ¿qué va a suceder? Va a suceder que la base debe ser igual a 2. Está claro, ¿vale? Pues entonces a esa unidad, ¿vale? es lo que se llama el bit, el binary digit, que antiguamente, como sabéis, se llamaba Shannon. La incertidumbre desaparece justamente cuando el logaritmo en base de B de 2 es igual a 1. Con lo cual entonces pues yo tengo que eh, poner la base que sea igual a 2. ¿Está claro? Bien, pues entonces hemos eh, encontrado la operación ¿vale? que corresponde a la base del logaritmo. Y en el ejemplo anterior teníamos que la cantidad de información era el logaritmo de 8, ¿verdad? Si hacemos logaritmo en base 2 de 8, sabemos que es igual a 3. Es decir, solamente nos harán falta tres preguntas lógicas para poder cambiar la incertidumbre por certeza. Bien, pues entonces, la pregunta que podemos hacer, por ejemplo, ¿os acordáis que la solución era la 3, verdad? Yo pregunto, ¿está la solución entre la 1 y la 4? Y si la, la respuesta va a ser sí o no, verdad? Si lógicamente la respuesta es sí, descarto la 5, 6, 7 y 8. ¿Está claro? La incertidumbre ha bajado cuatro veces, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿está entre la opción 1 y la 2? ¿Mm? También voy dividiendo por 2, lógicamente, y entonces me dicen que no. La incertidumbre ha bajado también dos veces, ha bajado de 4 a 2, y entonces ahora hago la pregunta lógica. Ya sé que si no está entre la 1 y la 2, puede ser la 3 o la 4. Por ejemplo, hago la pregunta: ¿es la opción 4? La respuesta es no. Lógicamente se ha acabado la incertidumbre, y entonces digo que la opción es la número 3. Si os fijáis, ahí está la ecuación al final, ¿vale? La ecuación al final, pues es C sub i, es lógicamente el menos logaritmo en base 2, ¿vale? de un octavo que era la, la, la opción que teníamos eh, de, de los ocho estados posibles, ya que eran probables, y como veis tenemos aquí menos 0 más logaritmo base más de 8, y logaritmo base de 8 es igual a 3. Es decir, eh, la cantidad de información que tenía el ejemplo que vimos anteriormente era justamente igual a 3. Esto nos va a servir más adelante para definir cosas muy importantes en la criptografía, definir lo que es entropía y definir lo que es redundancia del lenguaje para poder así, por ejemplo, hacer criptoanálisis basados en las estadísticas del lenguaje, que es cómo se rompían los sistemas de criptográficos en la criptografía clásica antes de los años 50 del siglo pasado. De acuerdo, bien. Con eso ya mmm, damos por terminada esta primera parte en la parte matemática. Y para un poquitín suavizar lo, lo que es la clase de hoy, que como veis es muy teórica, eh, aquí tenéis una diapositiva que diría cuánta falta nos hace hoy en día tener a un Claude Shannon. Ya sabéis que pues, eh, se dice hoy en día que la información es poder. Aunque en realidad esto se, se, se dijo en su momento por Francis Bacon, aunque luego lo hizo famoso Thomas Hobbes, eran eh, ambos eran pues, filósofos ingleses en el documento Leviatán eh, y en vez de información hablaba de el conocimiento, el conocimiento es poder, ¿no? Estaban pues, eh, documentos que hablaban sobre la mente humana. Eh, hoy en día sabemos que la información es poder y nadie nos va a, eh, a indicar que eso no es cierto, ¿no? Pero si vamos un poquitín más allá. Hemos pensado cómo nos manejan hoy en día nuestra mente con falsas noticias, las famosas fake news, los bulos, normalmente para fines políticos o fines económicos. Eh, pues hay muchísimos documentos, hay muchísimos estudios. Entraríamos en cosas casi asa de geopolítica, pero no, no corresponde a esta asignatura. Si alguien quiere pues eh, personalmente hacerme esa pregunta, pues eh, tengo distintas eh, opiniones que, lógicamente, no las mostraré aquí. Pero, pues eh, eh, sí, efectivamente, nos manejan muchísimo. Nos manejan nuestra mente hoy en día. Eh, nos dicen cosas como, por ejemplo, eh, mira, pues eh, la ropa incluso la puedes eh, utilizar rota. Si está la ropa rota, eso es algo que, como decimos en España, mola, es interesante, es bueno utilizar ropa rota y entonces, eh, pues te la han vendido como moda. ¿Mm? Te la venden como una moda y al final, pues tú tragas. Y dices, pues eh, hace pues, eh, 30 años y con los pantalones vaqueros eh, rotos, era prácticamente decir, mira, por Dios cero, pobrecito niño, ¿no? Hoy en día vas con los pantalones eh, rotos, pero claro, son unos, unos Lee. Van con los pantalones rotos, con tus vaqueros rotos y decís, mira, qué tipo más, eh, más moderno, ¿no? Pero como es más o menos nos van, eh, nos van diciendo lo que hay que ir haciendo. Y más hoy en día, con el tema de las redes sociales, más hoy en día... ¿Para qué os voy a decir, no? Elecciones como Estados Unidos, eh, problemas con la desinformación inmensa que tenemos con el tema del COVID o la COVID, como quieras llamarle, ¿no? La enfermedad COVID o el bicho COVID, como quieras llamarle. Eh, pues tenemos eh, una desinformación brutal, ¿no? Por, por ambas partes, por un lado, por gobierno, por oposición, da lo mismo. O sea, hay pues eh, un problema pues, relativamente difícil de poder discernir qué información es la buena y qué información es la falsa. Por ese motivo decía que qué bien nos vendría hoy en día tener un estudio como el que hizo Claude Shannon hace, fijaros, prácticamente eh, pues 70 años atrás, ¿no? Eh, eh, para cuantificar y medir no la información, la desinformación, los fake news, los bulos, etcétera, todo esto que nos va manejando hoy en día, poder cuantificarla, lógicamente habrá que hacer, pues. Eh, cosas que vayan un poquitín más allá de lo que es Shannon, por ejemplo, con inteligencia artificial. Pero cuidado, Shannon en su momento ya estuvo trabajando con inteligencia artificial. Luego os mostraré una página web muy interesante de Cloud Shannon, donde ya hizo sus primeras introducciones de la inteligencia artificial, de cómo un ratoncito, un mouse, que no era el ratón como este de aquí que tenemos, ¿vale? pero parecido, eh, y ese mouse se iba eh, por distintas celdas eh, buscando caminos óptimos. Eh, de alguna forma pues eh, iba aprendiendo de lo que iba sucediendo, dónde había una pared y dónde no había una pared. Es decir, también hizo sus pinos Shannon en la inteligencia artificial. Y nos haría muchísima falta hoy en día tener pues una herramienta matemática para poder medir perfectamente. Qué es desinformación, qué es un bulo y qué no es un bulo. Y lo digo con, con, con conocimiento. Pues aquí en España y en muchos países del mundo se está pensando pues, en poner eh, algunas eh, asociaciones, algunos grupos, etcétera, una especie de ministerio de la verdad en donde te diga qué es, qué es verdadero y qué es falso. Y no hablo de ningún partido político, porque se venía ya pensando esto de hace unos cuantos años atrás. ¿no? Eh, pero claro, ese, eh, el, el concepto de medir la desinformación, yo si la mido desde un punto de vista subjetivo, la cosa se complica. Porque si soy de izquierda, voy a decir que todo lo que viene de la derecha es desinformación. Y que si soy de derechas, voy a decir que todo lo que viene de izquierdas es desinformación. Entonces eh, necesitamos una forma de medir exactamente. Qué corresponde a una fake news y qué corresponde a un bulo. Eh, y entonces hay que tener unas mediciones, eh, lógicamente, pues del tipo matemáticas. Y de momento que yo sepa pues eh, igual se está estudiando a ese respecto, pero no tenemos algo que sea aplicable al 100% y que, por ejemplo, un organismo nacional o internacional me da lo mismo, me diga, sí, mira, el organismo tal cosa, pues eh, que, está, eh, que tiene tal nombre y que está pues, eh, regido por tales investigadores reconocidos a nivel mundial, etcétera y por la ONU y por todo lo que leáis, Usa tales tipos de algoritmos comprobados matemáticamente que pueden comprobar que eso efectivamente es una desinformación, que son los tipos de fake news o bulos que vienen provenientes de un conjunto de botnes o un conjunto de trolls que están atacando pues, a una red social como Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Eso como veis es muy muy interesante y nos haría falta tener pues, a un señor como es aquí, como Claude Shannon hoy en día. Vayamos entonces terminando la clase de hoy, la lección 4.1. Habéis visto que es solamente tema de teoría. Luego, más adelante, haremos algunas cosas de prácticas con respecto a entropía de la información cuando nos corresponda. Y podemos decir que sí, Claude Shannon fue uno de los investigadores más importantes del siglo XX, aunque murió como veis, el año 2001. Hace un inmenso aporte a la criptografía con su trabajo de teoría de información y más aún de los sistemas secretos habla y dice qué es un sistema con secreto perfecto y un sistema sin secreto perfecto en el fondo conocemos el sistema con secreto perfecto que pues eh, cifradores que permiten pues, utilizar un one-time verdad un, 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 un uso único de una clave eh, y que la clave sea tan larga y tan aleatoria como el propio mensaje y entonces hablamos de unos cifradores ideales verdad y entonces que tendríamos un, un sistema con secreto perfecto pues bien todo eso ya lo estudió Claude Shannon, como digo el año 48-49. En mi opinión personal, creo que, con, que Shannon es la persona que convierte a la criptografía en una ciencia. A, antes de eso, pues por mucho que hubiese máquinas Enigma, y distintas máquinas que se utilizaban normalmente en entornos de espionaje, ya sabes que la criptografía hasta el año 76, a año 75 no se usa en entorno civil, se usaba en entornos militares, en entornos pues, eh, de poder ¿no? eclesiásticos, etc. Eh, y entonces eh, él le da un barniz matemático y un barniz de ingeniería eh, a, a, a la criptografía y desde mi punto de vista la, la pasa desde un arte. La pasada de un arte a convertirla en una ciencia, por lo menos una, una opinión personal. La definición básica, esta es muy interesante, que como digo, no, no era más o menos entendible, pero habían tres puntos muy importantes que había que clarificar y que ya por lo menos una de ellas lo hemos hecho aquí. ¿no? La teoría de la información mide la cantidad de información que contiene un mensaje, ya lo hemos visto, ¿no? Del tipo subjetivo, del tipo objetivo, eh, en función de su probabilidad, etc. A través del número medio de bits necesario, aún no sabemos qué es esto, para codificar todos los posibles mensajes mediante un codificador óptimo, tampoco. Eso lo veremos en una próxima clase. La información puede analizarse desde de, 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 de tres perspectivas, lo vimos, ¿no? La extensión del mensaje, que era una vista del tipo subjetiva, la utilidad del mensaje, que era también una vista subjetiva, y por último, de la probabilidad de recibir ese mensaje u otro, que sí era una vista objetiva, y es la que se basó Claude Shannon para comenzar a definir lo que es cantidad de información ¿vale? y lo que es pues, incertidumbre. Esta última es la que nos interesa para poder, como digo, cuantificar y medir la información. La cantidad de información va a ser entonces una relación entre el grado de incertidumbre inicial. ¿Os acordáis? Teníamos ocho estados posibles, no sabíamos cuál de todos ellos podía ser y no podíamos decantarnos por ninguno de ellos porque todos eran equiprobables todos esos ocho estados tenían un octavo de probabilidad de que apareciese, lógicamente, ¿de acuerdo? Y entonces eh, eso se conoce como el grado de incertidumbre inicial y el grado de incertidumbre final. El grado de incertidumbre final es el que yo tengo cuando ya he ido solucionando el problema, he ido buscando pistas, he buscando buscando pues, distintos atajos, eh, como eran las pistas que dimos en el ejemplo de los sobres, y al final llegamos a un valor final en donde la incertidumbre desaparece. Y si la incertidumbre desaparece, es eh, donde yo ya puedo decir que tengo entonces eh, pues, eh, que el, eh, la cantidad de información C sub es igual a menos logaritmo base 2 de P sub I, siendo P sub I la probabilidad de los mensajes. ¿Qué sucede cuando los mensajes no son todos equiprobables? Como sucede en la práctica, por ejemplo, con el lenguaje español. O cualquier tipo de lenguaje, que las letras, las palabras incluso no son igual de que probables. Entonces, son más probables unas que otras. Habrá que entonces hacer un estudio, una sumatoria, etcétera. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y podemos llegar sí a una, a una conclusión importante final: que a una mayor incertidumbre de un mensaje, mayor va a ser la cantidad de información que ese mensaje traía consigo. ¿Está claro? Bien, eh, antes de mostraros la bibliografía, que vais a ver que es muy interesante, especialmente la página esta de Close Shannon, eh, si el vídeo te ha gustado, si crees que has aprendido alguna cosa nueva, yo por lo menos estudiando y preparándome a la lección alguna cosa nueva eh, he aprendido, pues eh, ponle un me gusta al vídeo eh, y si deseas expresar cualquier opinión al contenido o alguna duda que tengas a hacer respecto, eh, pues por, por favor hazlo en YouTube que yo estaré encantado de poder eh, responderte si soy capaz de poder hacerlo, es decir, si tengo la respuesta. ¿De acuerdo? Vamos entonces a la lectura recomendada para ir terminando la clase de hoy. Lectura recomendada... Primero que nada, tenemos esta página de Claude Shannon, ¿vale? un Goliath entre gigantes. Es una página de Bell Labs eh, dedicada solamente a él, donde aparecen todas las cosas que ha hecho, todos sus documentos, etc. Y ahí también aparece, como digo, el tema pues, de un vídeo donde él explica eh, cómo pues, un pequeño ratón, que no es un ratón, un mouse como usamos hoy en día en, en el ordenador, eh, pero un pequeño ratón puede comenzar a ir por un distinto laberinto y puede ir aprendiendo de lo que va sucediendo, ¿no? Esto de día nos suena mucho, ¿no? Redes neuronales, etcétera, pues bueno, ya estaba pensando en ellos, eh, Claude Shannon en esos años, años 48, 49. Aquí tenemos los dos documentos de Claude Shannon, por pues si alguien lo quiere descargar, eh, están directamente desde de dos universidades. La primera, el Mathematical Theory of Communication eh, de Bell System eh, Technical Journal, fijaros que es del año 48 y está en una página web de Harvard. Eh, y luego el Communication Theory of Security Systems, también de Bell System Technical Journal, del 49, está en una página de la Universidad de Virginia. Lo digo porque si no, eh, esta es eh, la descarga exacta del documento si lo queréis tener vosotros. Y luego recordaros que Shannon fue una unidad, una unidad de, eh, de indicación de la, la, de la información, eh, una unidad básica de información que hoy en día se conoce por bit. Y por último, eh, tenéis aquí el, eh, el libro que os comentaba ¿no? de mi amigo Manuel Lucena, el, en el capítulo 3, Teoría de Información del libro Criptografía y Seguridad en Computadores. Desde mi punto de vista, el libro en español más importante que existe. Eh, lo podéis descargar de forma gratuita y vais a ver que en este capítulo 3 se habla de teoría de la información y también algo de lo que aquí hemos conversado. Eso sí, con una mayor profundidad, porque siempre he dicho que la asignatura que estamos dando aquí en estas clases Class for Clip es una asignatura del tipo básica, del tipo inicial, por así decir, a todos los ingenieros o ingenieras que tengan que trabajar con seguridad informática o seguridad de información y deban de alguna forma proteger la información frente a lo que hemos dicho siempre, ¿no? La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad y no va a quedarles otra a esos ingenieros de por lo menos tener algunos conocimientos mínimos de lo que es la criptografía y esto es lo que pretenden estas clases eh, que serán pues, unas 75 u 80 entre este año y el año que viene 2021. Antes de terminar la clase, lo que voy a hacer siempre va a ser pues, mostraros las eh, distintas páginas web. Aquí voy entonces a mostrar las páginas. Quitaré de momento, voy a quitar eh, la webcam para que no esté pendiente de ella. Y os mostraré aquí el Chrome. Busto ahora el Chrome. Arranco el Chrome. Quito pues eh, el PowerPoint. Y aquí tenemos. Como veis, primera página, aquí aparece pues, Close Shannon. Aparece pues distintas. Eh, tengo un índice computing eh, matemática en profundidad eh, departamento de matemática eh, no en profundidad perdón eh, de de descubrimientos que hizo o, o aportes que hizo eh, y el concepto de los autómatas autómatas aquí aparece el famoso pues, eh, digo pues eh, el, el el ratón que va eh, dando vueltas por todo el mundo, ¿verdad? Eh, aquí hay como veis distintas eh, fotografías de él, de su esposa, eh, la, de los documentos. Podéis pues, documentos pues eh, ir buscando eh, aquí, pues aparecen como veis pues, distintos eh, personajes que trabajaban con él. Eh, o bien buscar documentos, eh, aquí como veis, pues se eh, habla de documentos, eh, propagación de ondas, eh, pues, eh, 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 comunicaciones cruzadas, entre líneas, en fin, eh, eh, se dedicaba mucho a temas de telecomunicaciones. Y también ahí vais a poder eh, encontrar los documentos, los descubrimientos que, que, que hizo en su momento. Eh, pues eh, aquí, como veis, están los documentos: Communication or Theory of Secrecy Systems, ¿vale? Eh, eh, foundation and Algebraic eh, Structure of Secrecy Systems. Como veis, eh, mucho se dedicó al tema de, eh, de lo que era pues, eh, la criptografía. ¿no? Eh, tenéis pues, aquí a Mathematical Theory of Cryptography, pues, también pues, eh, temas de criptografía, bastante de ellos, eh, y también pues, eh, más adelante pues, aparece, pues, se puede ver un vídeo de Claus pues hablando ya un poquitín mayor hablando de las cosas que había hecho y si vosotros recorréis esta página vais a ver que también vais a llegar al punto donde está pues el famoso vídeo con el ratón que va recorriendo los distintos sitios no sé si seré capaz de mostrarlo por aquí vamos al Autómata, aquí como veis aparece el ratón ¿Mm? y entonces eh, aquí podemos ver el vídeo y como veis aparecerá un vídeo donde si lo pongo un poco más adelante con el sonido y todo pues por aquí Ahí vamos a ver vamos a ver si tenemos suerte Sí, va, va mostrando pues cómo, cómo se va haciendo aquí eh, eh, aquí aparece él pues mostrando con el ratón lo va a introducir dentro de ese sitio como veis pues está poniendo un conjunto de relés por debajo va cambiando eh, las distintas eh, zonas del laberinto para que el ratón vaya girando me adelanto un poco para que lo veáis y aquí como veis el ratón pues eh, ha podido llegar a, a un a, a un término Aquí va el ratón recorriendo, como es, pues en función de esto va recorriendo. Aquí ya había aprendido el camino y llega justamente al final de todo, eh, que es eh, su, oh, su, pues, eh, su destino. Entonces es muy interesante ver pues, cómo, cómo se hacía esto con unos conjuntos de relés, etc. Eh, y eh, son los primeros eh, eh, atisbos de lo que serían los autómatas. Y lógicamente hoy en día los autómatas se usan mucho para el tema de inteligencia artificial, ¿no? Aquí tenemos eh, el asunto de las eh, matemáticas, las matemáticas eh, eh, a matemáticas zero communication, el segundo documento, eh, que podéis pues, eh, estudiarlo. No es tan tan complejo, como veis, eh, habla de cosas de límites, etcétera, pero no es tan complejo, ni mucho menos. El segundo documento que habla de la teoría de, de los temas con secretos, de secretos perfectos, secreto no perfecto, lo que serían pues eh, lo, los, eh, los distintos... Eh, algoritmos que, que tienen pues, una seguridad matemática pura o no. Como todo este tema de, de sistemas cerrados o sistemas no cerrados, sistemas abiertos, algo sobre esto veremos cuando analicemos lo que se llama la distancia de Hamming sin entrar en mayores profundidades, pero es interesante eh, que está, pues, eh, tener en cuenta que está tomado de la documentación de Claude Shannon. Aquí tenemos una entrada en Wikipedia sobre lo que es Shannon, el, Shannon, el símbolo actual, eh, que hoy en día se conoce pues como bit, hoy en día bit base 2, pero inicialmente se conocía como eh, el, una unidad de información y de entropía definida por un estándar. Fijaros que hay un estándar, el IEC, pues el, el 80.013, corresponde al contenido de información de un evento que ocurre cuando la probabilidad es de un medio. Es decir, yo tengo un 0 o un 1, ¿verdad? Tengo un bit. Y el bit 01, lógicamente, eh, si no está pues, eh, eh, influido o influenciado por nada, lógicamente es un 50%. Y por último, el libro que decía de Manuel Lucena, lo tenéis aquí, Criptografía y seguridad en computadores, eh, está bajo licencia Creative Commons, la última versión que tiene es de noviembre 19, bastante actual. Eh, fijaros, más de 20.000 descargas, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis el, el, el apartado que os comentaba, ¿vale? De eh, pues eh, de teoría de la información. También tenéis el apartado de complejidad algorítmica y de aritmética modular, lo mismo que hemos hecho en, en estas clases de Class4Crypt. Y este documento, como digo, es muy interesante. Pues aquí tenéis la descarga. Y tenéis aquí el SHA 256 que indica que el documento es íntegro el que vosotros vais a descargar. De acuerdo. Bien, pues entonces vamos a ir reco recolocando luego lo que sería la webcam, también lo que sería el PowerPoint eh, y entonces vamos a ir terminando la clase de hoy. Sabéis que tenéis más lecciones. Esta es la lección número 38. Tenéis otras 37 lecciones eh, en el canal Class for Crip. Podéis daros a suscribiros. Eh, a fecha de hoy, 17 de noviembre, tenemos ya, o estamos alcanzando, si me equivoco, los 1.660 suscriptores. Eh, yo ahora a continuación voy a subir un poquitín la música, no mucho para que no moleste, y voy a irme despidiendo. Entonces, como siempre digo, pues... Eh, Muchas gracias por estar en esta clase, por eh, comenzar este capítulo número 4 dedicado a teoría de la información. Y vais a ver que, aunque en muchas asignaturas de criptografía no haya tiempo suficiente de poder ver estos temas de teoría de la información, es muy, muy interesante porque muchas cosas de las que están hoy en día sucediendo, sin ir más lejos las fake news los bulos y todo ese concepto no de información de desinformación es algo que de alguna forma pues sí podríamos hoy en día comenzar a pensar en cuantificarlo eh, siguiendo lo que hizo Claude Shannon como sabemos en el año 1948 muchas gracias nos vemos en la próxima clase yo ya me despido hasta la próxima clase eh, y vamos siguiendo con las diapositivas Licencia y créditos, sabéis que estas clases tienen una documentación que está publicada en PDF y la que está publicada en YouTube. Tienen licencia Creative Commons, del tipo reconocimiento no comercial y sin hora derivada, que todo el mundo conoce cuáles son los alcances y las limitaciones de ese tipo de restricciones. Y sin más, me despido hasta la semana que viene, que vamos a seguir con este capítulo 4 dedicado a a la teoría de la información en la criptografía con una nueva lección os envío cripto saludos y nos vemos la semana que viene adiós